Escándalo en Río de Janeiro. Terror en la playa. Estampida y bala de goma. Hinchas yeneises corrieron por su vida. ¿Qué pasa después de la final? Estamos con Ezequiel Polanco, periodista desde la playa, con toda la información. ¿Qué pasa ahora a pocas horas de lo que va a ser el partido? ¿Hay violencia? ¿Se calmó? ¿Qué es lo que está pasando en Copacabana, Ezequiel? Gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Bien, acá desde la playa de Río de Janeiro. Por ahora los hinchas de Boca y los del equipo brasileño duermen. Es temprano, pero ayer sí. Ayer se vivieron momentos de mucha tensión. Hubo varios cruces, varias emboscadas al hincha de Boca que está sufriendo. El hincha brasilero de Fluminense le está haciendo sentir la localía al conjunto argentino y realmente la está pasando mal aquí en Río de Janeiro. Ezequiel, contame algo, porque vos que estás ahí tal vez sabes más el tema de la idiosincrasia y demás. Lo que necesito saber es, a ver, primero, ¿es verdad lo que dice la consulesa de Río de Janeiro que la policía es carioca y en virtud de eso actúa como tiene que actuar? Es decir, hay un ataque de la barra del Fluminense o de hincha del Fluminense y la policía actúa, pero no deteniendo a los hinchas del Fluminense, sino atacando a los argentinos. ¿Es tan así? Sí, es así y lo pudimos confirmar con varias víctimas que estuvieron ayer en el primer enfrentamiento. Nos contaban que eran familias que estaban tomando mate, que estaban cantando con camisetas de Boca Metro del Fan Fest. De repente llegó una ola muy grande de hinchas de Fluminense a atacarlos. Ellos se defendieron y de repente arrancaron las balas de goma, ¿no? Hablábamos con familiares y con conocidos del chico que se puede ver de malla que estaba en la playa, que la policía entra corriendo al mar a buscarlo y nos decían, estábamos sentados, salimos corriendo porque se escuchaba, corran, corran, y de repente arrancaron con las balas de goma y terminó mi amigo preso. Fue verdaderamente una locura. Lo que vos estás comentando de este hincha pertenece a una de las peñas de Boca, de Villa Celina, un lugar de La Matanza. Él contó que no estaba haciendo absolutamente nada y que lo detuvieron. Cristian Medina, se llama justamente como el jugador. Lo que yo te quiero preguntar, correcto. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. En base a lo que pasó ayer y que lamentablemente eso ya no se puede solucionar, pero lo que pueda pasar hoy, ¿no sabés si ya hay alguna instrucción para la policía para que actúe de otra manera? Que en vez de reprimir, proteja a los hinchas de Boca, que saque a aquellos hinchas de Fluminense que puedan ir a buscar a los hinchas de Boca. ¿No sabés si hay una bajada de línea para que la policía hoy se comporte de otra manera? Mira, hoy temprano hay una reunión entre Conmebol y la policía de Brasil, con directivos de Boca también, con la intención de modificar eso. ¿Por qué? Porque hoy llega gran parte de la facción de la hinchada de Boca, hoy llegan muchos micros que salieron de Retiro hace más de 36 horas, estamos hablando de más de 100, 110 micros, y la intención es que no corra riesgo nada. Ayer por redes sociales podíamos ver algunos audios en donde la facción de Boca confirmaba que van a venir a pelearse. Bueno, si la policía no actúa hoy rápido, puede ser una locura lo que pase hoy en las playas de Copacabana. Teniendo en cuenta, además, Ezequiel, que hoy a las 4 de la tarde va a haber un banderazo allí. Correcto. Donde va a haber muchísimos hinchas de Boca, no solamente que ya están ahí, sino para tu conocimiento, te digo que están saliendo 30 vuelos hoy rumbo a Río de Janeiro. Con lo cual, ya se están esperando una masiva hinchada de Boca en ese lugar. Pregunto, ¿ese lugar está acondicionado para que se lleve a cabo ese banderazo o es un banderazo de alto riesgo? Ayer estuvimos en ese lugar. La realidad es que las playas de Brasil se dividen por puesto. En el puesto 2 queda el Fan Fest y en el puesto 4 fue donde estaba la barra de Boca, o la hinchada de Boca, mejor dicho. En línea directa por la playa es 1.5 km o 2. Y lo que vimos ayer fue que había policía, pero era muy escasa la cantidad. Había 2 cuatriciclos, algún camión con efectivos adentro. Si no hay un control como la gente que esté previsto para hoy, eso puede ser una locura. Sí, claro. Ezequiel dice que es temprano, por eso no hay movimiento en las calles, pero ya son 7:15 y además uno cuando va a ver una final y va con la familia y demás, durante la noche también debe salir a pasear y a disfrutar de la noche del lugar. Digo, Ezequiel, ¿viste después de lo que sucedió ayer un poquito más de presencia policial en las calles o seguimos igual?
No, cero presencia policial, no había. De hecho, los hinchas de Boca se iban comunicando a través de grupos, por redes sociales, poniéndose en contacto que en la playa de Copacabana, hasta cerca de la 1 de la mañana, había motos circulando con hinchas del equipo brasilero, y cuando veían a algún simpatizante de Boca con la camiseta puesta y solo, le pegaban y le robaban todas sus pertenencias. A ver, cuando vos escuchás a la consulesa de Río de Janeiro decir, muchachos, evidentemente acá el Fluminense es local y la policía es carioca, con lo cual te quiere dar a entender que también es local. Así que compórtense bien porque si no la van a pasar mal. Eso por un lado. Por otro lado, los argentinos que estaban ayer en la playa no se estaban comportando mal. Igual fueron atacados y la policía después fueron contra ellos. ¿A vos te parece bien? ¿Eso es lo que está pasando? ¿La policía, porque es carioca, ataca a los argentinos? Mira, pasó lo mismo cuando vino Racing y cuando vino Argentino Junior este mismo año acá. Los hinchas brasileños nos decían, no les gusta que les copen la playa, y la gente de Boca llegó en gran número y va a seguir llegando, como vos me contabas, con el tema de los aviones. Sí. A ver, el hincha de Boca se defendió ayer porque fue atacado, y cuando se dio vuelta la situación, la policía arrancó con balazos directamente, o sea, sin mediar palabra. No, había imágenes circulando que se llevaban a un nenito a UPA. La verdad es que era muy triste la situación. Sí, sí. Porque el argentino no se siente defendido para nada. Claro. Hay dos cuestiones para tener en cuenta. Primero, que hoy el viernes recién arranca, queda mucho por delante, van a llegar varios hinchas hacia las playas de Copacabana. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es, en caso de que Boca gane la séptima Copa Libertadores, va a ser un Boca con la gente festejando por Copacabana, por las calles de Río. ¿Está contemplado esto si Boca gana, de proteger a los hinchas por alguna nueva emboscada, con bronca porque Fluminense va a perder la Copa? ¿Está todo contemplado esto? No, de hecho hay miedo y terror en algunos hinchas de Boca que ayer hablábamos y decía, ¿qué pasa si ganamos? Me tengo que encerrar en el hotel hasta que salga el vuelo. La intención es abrir el Zambódromo para los hinchas de Boca y que los que no tienen entradas puedan ver el partido ahí. Pero en caso de festejos no hay nada armado todavía. Vos sabés que vos decías que hoy llega la barra de Boca, justamente. Y, chiquito, no sé si tenemos el audio de un barra de Boca que ayer se expresaba, de alguna manera, con lo que puede llegar a pasar en el día de hoy. ¿Y sabés lo que nos preocupa? Que en ese audio él da a entender que no le peguen a la gente de Boca, sino vengan a pegarnos a nosotros. Con lo cual, a mí, yo no estaría ajeno a que efectivamente se lleve a cabo un enfrentamiento entre la barra de Boca y la barra del Flu. Quiero que escuches este audio de uno de los barras de Boca, lo que decía ayer. Dale. Lo único favor que te pido, que le haga llegar ahí a la gente, que espere que lleguemos nosotros y que los fulminenses nos vengan a buscar. Que los de nosotros tres vamos hasta adelante, la barra y la gente común, vamos a defender a toda la hinchada, a toda la gente de Boca a nosotros. Pero que los fulminenses nos vengan a buscar. Cuando lleguemos, que vengan. Están obligados a pelear con la barra de Boca. Barra con barra, que no peleen con la gente. Que peleen con la barra de Boca. Lo único favor que te pido, que le haga llegar ahí a la gente. Esto, según tengo entendido, lo dice Marcelo Aravena, uno de los integrantes de la barra de Boca. Estamos hablando de la primera línea, ¿eh? Este hombre es tercero en la línea después de Rafa Diceo y de Mauro Martínez. Y que va a estar llegando hoy. Que dijo que van a estar adelante. Bueno, claro, y van a estar llegando hoy. Esto era lo que había que evitar, el enfrentamiento. Es decir, la policía tiene que estar en la zona y evitar el enfrentamiento. Porque ayer, desde los fluminenses o quienes fueran los violentos de Brasil, atacaron a las familias de los boteros que fueron a pasar el día a la playa. Pero si llega la barra de Boca con este antecedente, con esta advertencia, no sé qué es lo que va a estar pasando en la jornada de hoy. ¿Cuándo llegan ellos, Flavio? Hoy por la tarde. Hoy por la tarde van a estar llegando la cúpula de la barra brava de Boca. Lo que hay que tener en cuenta es que no son tres o cuatro. Cuando uno habla de la barra de Boca, habla de, por ejemplo, la cúpula más todos los satélites que están alrededor. Por lo tanto, se está hablando de 200 o 300 hinchas que van directamente organizados por la barra brava de Boca. Con todo lo que esto significa. Porque una cosa es lo que pasó ayer con hinchas comunes de Boca que estaban tomando mate en la playa, con la familia. El barra brava de Boca o el barra brava cualquiera del fútbol argentino
generalmente está acostumbrado a este tipo de cosas. Por eso, máxima atención, Ezequiel, a lo que pueda pasar hoy por la tarde en el banderazo con los barras de Boca y, te reitero, mañana en caso de que Boca gane la Copa Libertadores, porque puede ser realmente jornadas muy, pero muy violentas en el marco de una final de Copa Libertadores. A ver, Ezequiel, hay que marcar también, más allá de los dichos de la consulesa, que también la Conmebol no está aparentemente haciendo nada. Ayer leí un comunicado de la Conmebol que yo decía hoy acá temprano, parece un comunicado para un pelotero. Pero no, chicos, pórtense bien porque esto es una fiesta del fútbol. La verdad que es un chiste cuando la Conmebol tendría que estar garantizando la seguridad de este partido, ¿o no? Correcto. El comunicado que salió fue, como vos bien decís, le pedimos a ambas partes que por favor mantengan en calma y traten de disfrutar el evento. No tomaron dimensión de lo que está pasando en Brasil, para nada. Y también mencionaban ustedes, fueron familias ayer, había nenes corriendo en la desesperación. O sea, atacaron al primer malón de gente que estaba cerca. Nosotros pudimos hablar con varios hinchas de Boca, muchos nos contaban que en el FanFest se sintieron visitantes y se fueron rápidamente, pero después hay casos de gente que está alojado enfrente a las playas donde fueron los tumultos, sí, y que directamente desde el hotel le pedían que no salga. Dice, me ofrecieron pedirme comida y me la mandaron a la pieza para que yo no saliera de acá. O sea, directamente venís de vacaciones a Río de Janeiro a ver a tu equipo y no podés salir del hotel. Yo te digo honestamente, estoy hablando con vos y mirando uno de los videos donde está la policía disparando balas de goma. Parece un desembarco de una fuerza de seguridad, sí, que va a tomar un territorio. No parece realmente que hinchas de Boca, que estaban tranquilos en la playa y que fueron atacados previamente, tengan que vivir una cosa de esta naturaleza. Miren la estampida que se produjo en la playa cuando no pasaba absolutamente nada, porque ni siquiera había una provocación de los hinchas de Boca. No, y además lo que dice Ezequiel, que no está viendo ahora tampoco efectivos resguardando a la gente que está transitando por el lugar. Después de esto, no pasó nada. Dame un minuto, poneme acá el comunicado, chiquito, por favor, que recién lo veía. Miren lo que es el comunicado de la Conmebol ante los graves sucesos que están ocurriendo ahora en Río de Janeiro. La Conmebol hace un llamado a los hinchas de Boca y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos da nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz, sí, y armonía. Eso lo sabemos, pero... Por eso repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final. Chicos... Lo mira de afuera, pareciera que mira de afuera, que no tiene responsabilidad sobre el operativo de seguridad. Está mirando de afuera, está hablando de un acto de paz y el no paz violencia. Y amor, pero es un acto de... Que... El que escribió esto, Charlie, no tiene noción de lo que es el fútbol. No tiene noción de... que está pasando. Esto es un comunicado para un jardín de infantes, más claro, o menos. Es, sí. Realmente es vergonzoso que un organismo tan importante como la Conmebol emita un comunicado de este tono tan vergonzoso con los hechos de violencia. Ezequiel, yo te quiero preguntar lo siguiente. Acá supimos que hubo hinchas argentinos detenidos que fueron liberados. ¿Cuántos hinchas de Fluminense fueron detenidos en la jornada de ayer? ¿Detenidos acá? ¿Brasilero? Ninguno. Sí. Yo, bueno, por lo pronto no vi a nadie. Ahí está. Ahí está. Zona liberada. Pero... Los molieron, claro, a palos a los, claro, argentinos, sí, y no hay hinchas del, sí, Fluminense detenidos. No, y hay dos detenidos argentinos todavía, decía Germán. No sé si siguen detenidos los dos argentinos. No, fueron liberados. Ayer lo dijo el embajador Daniel Scioli, aquí en el canal, de que fueron liberados. Pero vos, Ezequiel, querías contar algo. No, hablaban del comunicado de la Conmebol. Realmente me parece que eso lo escribió alguien que ni siquiera está acá en Río de Janeiro y que tenemos que tener en cuenta que se vienen 48 horas muy complicadas. Primero, por lo que hablábamos hace instantes nada más, que hoy llega la facción de la barra de Boca, pero también el sábado, porque cuando abran las puertas de la cancha va a haber muchos hinchas argentinos sin entrada. Entonces también... Ojo con la llegada al Maracaná. Lo que se está aconsejando es que vayan muy temprano los que tienen entrada para poder hacer el ingreso, pero hay muchos hinchas argentinos sin entrada. Por la calle te paran, sí, no conseguís, no sabés quién. O sea, en un porcentaje, en un grupo de 10, quizás 7 o 6 no tienen. Mm-hmm. Vos decías que en instantes se van a, en algunas horas o algunos minutos más, se va a estar llevando a cabo esa reunión de gente de la Conmebol con la policía, sí, de Río de Janeiro. ¿Qué puede pasar, sí, en esa, además, ¿qué puede pasar en esa reunión, Ezequiel? Y además vino alto rango de la policía de Buenos Aires con la intención de poder ayudar acá con la seguridad. En la reunión lo que va a pasar es que va a cambiar las medidas de seguridad, que pase directamente todo lo opuesto a lo que pasó ayer. Para mí el partido se va a jugar, en un momento se hablaba
quizás a puertas cerradas o cambio de sede. Para mí nada de eso va a pasar, el partido se va a jugar mañana porque la gente ya está todo acá. Claro. La intención es armar un operativo que esté acorde a la situación, ¿sí? En el cual el hincha de Boca no sufra siendo visitante aquí en Río. Claro, es decir, que de la reunión de Conmebol que se va a estar realizando en cuestión de horas, me decías temprano a la mañana, se suma gente de policía de nuestro país, policía. Sí. Sí, bien. Correcto. Es decir, hay representantes argentinos que están viajando y que van a estar ahí presentes en la reunión. Sí, correcto. Nosotros ahora, a eso de las 9:30 de la mañana, ya tenemos el ingreso en la cancha donde vamos a poder estar con gente de Conmebol y vamos a intentar averiguar ahí qué es lo que pasó en la reunión. Bien. Ezequiel, vos estás en Brasil, sabés lo que está pasando. Sí. Fuiste testigo incluso de algunos episodios. Para el hincha de Boca, que a lo mejor todavía no viajó o está viajando ahora, incluso con familia y todo, ¿qué le recomendás? Te recomiendo lo que recomendé en grupos, lo que hablé con amigos o con gente que me llama. Que no anden con ropa de Boca. Yo sé que al hincha de Boca le gusta estar embanderado. Que no anden con ropa de Boca y que no se manejen en grupos chicos. Si tienen la posibilidad, que se encuentren con conocidos del barrio, de la facultad, del colegio, donde quieran, pero que anden en grupos. Porque ya te digo, ayer pasaban motos y al que enganchaban solo en grupitos chicos, se la hacían pasar realmente muy mal. Bien. Ezequiel, vamos a estar en contacto permanente con vos. Gracias por esta Cuando comunicación. Cuando gusten. Dale. Y después por favor, de un verdadero abrazo. De esa reunión con la Conmebol vamos a estar comunicándonos con vos para saber qué pasó y qué se definió. Gracias. Dale.